No, ya creo que son como de 2 o 3 minutos. Todavía estoy a tiempo de volver a empezar. Buenas noches, Miki. Ojalá se encuentre muy bien. Cumplido de leyes de regreso. Y más overpowered que nunca. Ay, no. Sí, está horrible el delay, lo siento mucho. A ver, ¿qué te pasa? No sé qué de eso. Ya se acabó el juego. Lo siento. Pero bueno, veamos. No, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Ay, ya, estoy con el micrófono prendido. Voy a decir, llevo aquí hablando y no, no estoy diciendo nada, sería muy gracioso. Muy alto, muy alto. A ver, creo que estamos bien. Sí, voy a estimar que son como 2 minutos de delay. Si no es más. Bien. Pero por una razón me va a tocar. Empezar. Está tan bonito, acá se ve más grande que acá. Muy bien. Entonces. Mola. Ay, gracias por seguirme, hermosa personita. Me toca vencer a esta criatura. Ya me dio ansiedad. Leí más de 2 minutos, creo, voy a revisar. En efecto. Veamos. Vamos a contar. Cuatro,
1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2 minutos. 1, 2, 3. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 3 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 4 minutos. Dejémoslo ahí. 4 minutos. Tenemos 4 minutos del delay. No estoy feliz con eso. No sé, no sé. Creo que he oído algo. Es hora de sufrir y llorar. Son 4 minutos de delay. ¿Qué se le va a hacer? ¿Tocó? No quiero. Porque te acabo de pelear. No me running away. Vamos. No me puedo. No me puedo escapar. Mientras esté verde. Entonces lo que tenía que hacer era. ¿Qué podía hacer con un de rogar? ¿O no? Retar. Rogar, no, creo que restar. Ay, no, ay, no, ay, ya me acordé. Muy bien. No quería esperar, pero nada pasó. Okay, ¿qué parece esto?
Ya me acordé. Ay, la sushi. A ver. No quiero pelear, nada pasó. Ajá. Y tengo que escapar apenas me vuelvo blanco. Ah, no. Salté impacientemente. Venga. No quiero pelear. Y ahora la luz del sol está en ti. Estuvo cerca. No quiero pelear. Tengo que prestar atención por si acaso. No puedo. No quiere. Ay, no. Dice que sus amigos. Tiene sus amigos y golpea a él solo con sus puños. Ok. Yo no te hice nada. Yo no quiero pelear. Pero nada pasó. Ok. Siente caliente. No. Te adoro. Puedo ir. Hemos escapado. Ay, no, tenía que volver a escapar. Rayos. En efecto. Sí, va a seguir así por un buen tiempo. Pero bueno. Voy a dar esta cosita porque se me resbala. Te hago un favor, Luis. Apunta heroicamente hacia el cielo. No, no quiero que sea más rápido, así que... Pero nada pasó. Mientras no se corte, todo bien. Es muy molesto cuando se corta. Bueno, a ver. Okay. Ningún humano ha logrado contra esto. Undyne sonríe amenazantemente. Yo no quiero pelear. Matarte va a ser un acto de piedad. ¡Ah! Ya me morí. ¡Hola! Hola, hermosa personita. Lamento que mi saludo llegue 4 minutos tarde y posiblemente ya no estés por aquí, pero... Constará que sí. Saludé apenas vi el mensaje, pero... Tengo un delay de aproximadamente 4 minutos. Bueno, nos mantendremos en 4 minutos por un momento. Que me mantenga determinada con este delay difícil. Tengo que huir apenas logre. ¿Puedo esquivar? Yo no peleé, no me lo quería. ¿Quién es un amigo de golpear solo con sus puños? Levanta una piedra gigante solo porque puede.
Saludos, espero que me hayan mandado mi pastor que hayan dirigido alguna vez para hablar de la gente haciendo tu salada de delay. Sí, es horrible. A ver. Estuvo cerca. Sigo sin cerroja. No quiero pelear. Ja. Vamos a huir. Tengo que salir corriendo. No, me volví a atrapar. Ya no quiero. Nada, eso pasa. Sí. No quiero. Simplemente te estoy haciendo un favor. Intento correr. ¿No? No quiero pelear. Matarte sería un arte. Acto de misericordia. Tengo que dejar de distraerme porque me distraigo y pierdo. Yo no quiero, me voy a morir. Yo no quiero. ¿Por qué? Solo tengo un juguete. ¿Cómo que no tengo? Alfie siempre me dijo que los humanos son determinados. Me adelanté un poco. Pensar que me he volado. Ay, no me toca morir desde el inicio. Delilah me ayuda. Es épica la música. Pero igual. Me deprime el delay. Perdón. Sí, sí, ya no voy a ni siquiera traducir. Ay, no. Si me quiere matar, ayuda. Pero no quiero pelear. Yo no quiero pelear.
quiero pelear. ¿Por qué me haces esto? Pescadito, sí, bueno. Malo, squishy, malo. ¡Ah! No me aparecen. Gracias por seguirme, hermosa personita. No, 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 no. Ya puedo ir, ya puedo ir. Oye, 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 oye. ¿Por qué no corre más rápido? Pero con pañuelo que es un pirón, permiso, permiso. ¡Holi! Me rindo. Dale, solo se sigue ganándote bastante. Ay, no. Solo de pensarlo ya estoy sufriendo y llorando. Venga, 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 venga. No mueres tan rápido. Siento que esta pelea es como jugar con Pirop en efecto, pero... Más bien como el Dance Revolution, el de Dance Revolution es arriba, abajo, izquierda, derecha, el de Pump It Up es con diagonales. ¡Ya me morí! Quiero ver si es que puedo esquivar. Siento que puedo esquivar el primer ataque. No me dejó moverme, así que no hay cómo. No quiero pelear. Ok. Buscar, bla bla bla. Sí, sí. ¡No quiero pelear! ¡Ya basta! ¡Ya no quiero! ¡No puedo! ¡Quiero derecha, arriba, abajo! Vamos a huir. Oye, oye, oye. ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Yo no quiero! ¡No quiero! Perdón. Terminé con la voz súper pillona porque no quiero. Porque la princesa soy mejor que la dijo la madre. Gracias, Dani. ¡Qué amable! Tengo un 66% de drop frames. ¿Por qué me está pasando esto? Ya. Me voy a quejar con mi internet otra vez. No me gusta quejarme, pero... Pinito de ira. No. Perdón, no tengo que ver un pescado, es un pescadito. Es así.
Me quedé. Es que no quiero pelear. Okay. No quiero pelear. Por favor, no me hagas nada, ya no quiero. Pelea sushi. Ya. Entonces arriba, corre, otra vez, como, no, ¿por qué? Ya no quiero. Dame como, por favor, recuerda de parches. Es que ya no quiero. Me estoy mareando. Y ahora esas flechas se mueven. Ay, no, bueno, siempre me ponía con parches. Nunca jugué parches. O sea, yo jugaba un juego parecido, pero era de un juego de mesa de verdad. No quiere, tiene patitas cortas. Y se mantiene su puño enfrente de ella y sacude su cabeza. No voy a llegar a tener, parece que ya me va a morir. No, ya no quiero. No quiero. Ay, ya no quiero. No pude. Ya me morí. Ay, ya no quiero. Todo este directo va a ser de mí perdiendo contra él. Esperen, servito de naranja para energía. Voy a soñar con esta canción y mi inminente derrota. Okay. Parece que el delay ha bajado un poquitito. Ya no son 4 minutos. O sea, será lo que me tomé como la naranjita. A ver. Voy a arreglar mi lente. Se salió una piecita y estoy que me lastimo. Ok. Saqué un clip de que me daron ganas de entrarte. Ay, lo siento. Ven. Ya me quedé. ¡Ya no quiero! A ver... ¡Que me puedo mover! ¡No se mueve! ¡Ya! ¡No! ¡Tampoco se mueve! ¡Oh, God! ¡Andine! ¡Please! ¡La, la, 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 la! ¿No puedes quitarme el diálogo? ¡Sí, ya sé! ¡Ya sé! ¡Me has matado muchas veces! ¡Ya lo sé! Me hicieron, finalmente me hicieron, pero se quería comentar acá. Ay, a ver. Lolo.
lograr. No, no lo lograron. Sí puedo. Yo puedo. Tengo el poder. ¿Qué estoy haciendo? Ay, sí. Está bajando el delay de a poquito. A ver, arriba, arriba, izquierda, delante, derecha, dos. Nine, plead. ¡No quiero pelear! Se me interesa cariño de otro clima, ¿estás de acuerdo? Haga lo que quiera. Van a verme morir muchas veces, así que hay de sobra. Y tengo todavía más pedacitos de naranja, así que... Uno, dos, uno, dos, abajo. Ok, Dios. Sí se puede, sí se puede. No quiero pelear. Corre, 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 patitas cortas, 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 no. Ya. O sea, la música está muy bonita. Pero verán, cuando ya te mueres muchas veces ya te empieza a molestar. Rápido, ¿por qué vas muy rápido? ¡Basta, basta, basta! Patitas cortas, patitas cortas, patitas cortas, patitas cortas. ¡No! ¡Ya no quiero! ¿Por qué me pasa eso? Tengo que tomar esto, voy a salir ni mis traumas. Ay. Basta, por favor, deténgase, yo no le he hecho nada. Verá, como sushi, pero no significa nada. Estoy a dos golpes de morirme. ¡No! Creo que empeoró. Está bueno. La única buena noticia es que parece que el delay bajó un poquito. Ya no está en 66%, ya está en 63%. Aunque con las veces que ya me muero, no sé si o bajo el delay o veo abajo y es lo que me moría hace un rato.
Ya no quiero. Si dejo el juego ahí. No. Agarrar un poco el cabello porque creo que me está estorbando. Un consejo, pero eso sí que cambien es que puedes adelantar desde la fecha, señal hacia arriba y hacia abajo, digo, no, no, no. Pero es cuando las flechas se están moviendo, estoy confundida, no sé dónde es, arriba, abajo, izquierda o derecha. Es lo mismo me pasa cuando es una canción muy rápida del Pump It Up. No puedo porque me confundo izquierda, derecha, arriba y abajo. Está chueco, porque está chueco. Que no pierda la esperanza. Ya. Muy bien. ¿En qué estaba? Ay, no, ya no quiero. A ver, mantente determinada. Fácil decirlo. Siempre dan vueltas las flechas, sí. Yo voy, yo soy disléxico, así mejor no digo nada. Yo también, un poquito. ¿Qué había por acá? Ay, mira, es un puente. ¿Cómo que no puedes cruzar? ¡Cruza el puente! Ya. Yeah. No, no, ya me dio miedo, vámonos nomás. ¡Pero cruza el puente! Ya. La música también suele generar confusión, a mí me pasa a veces mientras lo juego a andar de que roja, al contrario. No, roja se pone cuando ya va a pegar. Muy bien. ¿Cómo me la voy a pasar viéndole? No le temas al éxito. Huye del pescado como todo adulto responsable, escapa de los problemas. No me deja, me atrapa. Porque no, porque soy daltónica también. Cruza el puente y ya cruzo. A ver. Sí, ya sé que tengo que ver el peligro. Me voy a quedar viniendo, ya no voy a decir nada. ¿Y si le pego? ¡Corre! ¡Corre! ¡Patitos cortos! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no quiero!
Oye, oye, patitas cortas, oye, patitas cortas, oye, patitas cortas, no, no, no. Me quedan dos golpes y voy a morir. No, ahorita no quiero nada. A ver. A ver. Está bajando el delay, está bajando el delay. Eso es bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, estamos con 17 segundos de delay. Chévere. En esa parte del círculo anterior, el gobierno está 9, 6, 3, 2. No sé. Dígame, me gustaría una rata de Identify. Es que es lunes de Undertale. Ya me quiero ir a mi casa, espera, estoy en mi casa. Sí, 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 ya me has dicho esto más de 10 veces, basta. No me importa lo que digas o lo que hagas. Acabemos con esto de una buena vez. Puedes, no puedes, gracias. Somos persianas. ¿Qué? ¿Qué? Corre. No. Está predeterminado que me atrape. Sí, pero no encuentro. ¡No! 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 Eso fue un accidente. No quería hacerlo. Yep. Ya me voy a morir. Ya me morí. ¿Por qué no guardé? Debería tener una cosa donde anote cada vez que me muero. Ponemos un papelito aquí.
Muertes. Muertes contra Undyne. A ver, el stream pasado me morí una vez. Ya. Y hoy. Creo que volví a la muerte. No sé qué es eso, así que papelito. A ver. Empezamos. A las 8:30. Son las 9:30. Va a ser las 9:30. Y es una hora. A más o menos 5 minutos por cada muerte. Unas 20 muertes. Pongamos 15, por ser chida, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Digamos 15, porque hice algunas paraditas de naranja. Digamos que vamos 16 muertes. 17 con esta. Muy bien. 17 muertes. Ahorita sí estoy contando. Escuché que ahorita. No. Hay que ser realistas. Aunque no tengo idea. Más luego voy a ver otra vez el video y ver cuántas me morí. Y ahí actualizaré bien las cosas. Sí, muévete, que tengo prisa. Ya he perdido una hora aquí. Sí, ya lo sé. Ajá. Modo concentración 1. Miércoles. Me lleva la... Nada. Sí, ya sé. Ciega, así que a ver. Estoy fideo con ti. Thank you.
Estoy comiendo con todo el bello. 18. Ay, más bien esto, esto. El delay ha bajado. Chévere. Mi corte no ha bajado. Ya. Okay. So close and yet so far away. Ay, me dio ganas de mí de una naranja. Tan ricas. Pero llegué más cerca. Pasé un stage más. De hecho, lo que voy a hacer es voy a mover esta lámpara porque me está haciendo luz en los ojos y no veo. Buscando y culpando a la lámpara. Muy fácil, señora, pobre. De Bolivia. Gracias, senpai. Sushi tempura, soy joven, tengo que hacer anillos. Uy, sí, sushi. ¿Qué me quedé? Por favor, ya basta. No, ya no pude. Ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Ya, señor.
aquí las naranjas no son naranjas, son amarillas. Se está teniendo un teléfono de puerta amarilla. Undertale dando frustraciones de tiempos inmemorables. ¡En efecto! Sí. Juguito. Digo, agüita. El sufrimiento que estás viviendo del dolor de Hollow Knight. Ay, no, por eso no juego Hollow Knight aquí. Y solo juego en privado para tener mis derrotas para conmigo mismo. ¿Qué saben? ¿Qué dicen? La vigésima es la vencida. Y muévete. No, se trabó. Es la vencida, no. ¿Y dónde te pones la vencida, no? Y es que no sé qué. No me metan más miedo. No. La paz ante todo. Me equivoqué. No, perdí muchas vidas por ese chiste. De fuego de nav. No voy a mentir. La canción de Game Over es la más bonita que he escuchado hasta ahora. Es algo que te recuerdo. Ahem.
sí, ya, sí, ya, ya, ya. No es como comer algo para subir vida. No tengo nada, no sé que pueda comerme un cuchillo de plástico. Acabo de perder una vida por la... perder una vida por las ganas de perder una vida. Oye, dije arriba. ¿Por qué no corres más rápido, pequeña? ¡Dije arriba! Quise ver. Es como dice naranja en el juego, porque la vida real hay naranja. Perdón, se me quedó un mensaje incompleto. Lo que quería decir es que Itadura es el juego de naves más complicado que. Eso sí, hasta la fecha, pocos, no por decir ninguno, lo ha superado. O podría ser otra naranja, ni quiso ayudar. No, no, yo juego para más salvaje. Bueno, uno más al hoyo. Al papelito. Va mejorando el delay, va mejorando el delay. A ver. Un segundo, quiero ver si puedo ponerlo en pantalla completa. Porque tengo una pantalla chiquitito, chiquitito. No, no estoy pronunciando. Ya, a ver, espera. Deme 2 segundos. Keep the screen. Okay. Está bien. Me da desesperación porque... Ahí está. Bien. Ya. Veamos, veamos si viendo bien puedo ganar. Aquí sí, está comiendo de la que podría ir por otra. Todavía tengo un pedacito de ahí, pero todavía no. Todavía no. Ah. Acabo de aplastar algo que me... Y hago.
más grande. Acabo de perder por las huevas. Esperen, esperen, me voy a matar solo porque sí. Ahorita sí me voy a morir, Adred. Pero ya muera, sí. Ya. Este no cuenta porque lo hice de adrede. Bueno, sí cuenta. Pero fue de adrede. Conste que me morí de adrede. Pero bueno, tener una naranja de Undertale. Y me parece que sí sería buena. ¿Qué me pasa? Está muy grande y ya me confundo otra vez. Tiene muerte 20 de propósito. No. No vamos a pelear. Ay, es que pasó muy rápido. Ya. ¿Por qué va muy rápido? No entiendo por qué está yendo muy rápido. No necesitan para mejorar la salud. A no ser que pueda mejorar la salud con un cuchillo. No.
pero siento que estoy más cerca. Tienes que acostumbrar a la nueva partida. Así veo. Pues eso se puede atrás. Ay, aguanta, espera, no estaba listo. Ay no, ¿por qué no bajó bien? No puedo. Viene muy rápido y no se repiten. ¿Por qué no se repiten? No entiendo. Tal vez estamos 24. Ya me dio frío. ¿Cuántos más me faltan? Ya falta poquito, si se puede, ¿sí? Thank you.
Ay, no, lo volví a hacer, lo volví a hacer, lo volví a hacer, lo volví a hacer, lo volví a hacer. Me odio a mí misma ahorita. Jurada, me olvido de Ben. Ese sí que puedas. Creo que no voy a ganar hasta la tercera. Tranqui, que los moraditos tienen problemas para los patrones. ¡Sí! ¡Gamberito! Eso es un poco, esa parte es un poco amarga. Pinche pescado feo. Y se mandó eso solito. Porque estaba limpiando la pantalla. Ignorad lo que acabo de mandar por el chat porque se me aplastó a limpiar la pantalla porque se me regó la naranja ahí. Que sí, que está sin pendejita. Ay, Dios.
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Por qué no se muere ya? ¡Basta! Seis. Ya no quiero estar aquí. ¡No! Seis. ¿Por qué no se ve el juego? No, no creo que lo logre hoy. La dislexia. Oh, no. Es que la dislexia. Ya van a mamá, si está muriendo. Voy a llorar. Ya estoy harta. Va a estar. Encima tiene dientes chuecos y le falta un ojo. Hubiera sido más fácil matarle. Señorita, deje de seguirme, por favor, ya no quiero estar aquí. No, lo volví a hacer, ¿por qué lo hago?
Tuerta. ¿Qué es tuerta? Tuerta. Es la pecado. En efecto, voy a sacarle orden de restricción. No. No. Ya me estoy enojando con esta canción ya. Muy épico y todo, pero ya. Voy a soñar con esta canción y no voy a hacer nada feliz. La hoja de muerte no es un registro pedido, es un monumento de esfuerzo. No. Ya sé que es la última vez, pero ya me quiero ir a mi casa. Bueno. No. Voy a bajar un poco el volumen. Sí. Y se puede, gracias. Siempre falló uno, pero es porque se me confunde izquierda, derecha, arriba y abajo.
No puedo pasar. Gracias, muy amable. Ya no quiero. Ay, no, yo no quiero. ¿Quién diría que Sushi puede ser tan molesto? Ay, no, es que va muy rápido. Go, corre.
Me sentí cerca. Y capaz si me faltaban solo como 6 flechas para ya pasar y... A ver si es mi no me va a morir. Ya ni quiero intentar esta vez. Porque me faltó matar dos. Siento que sería mucho más fácil solo matarlo y ya. Pero eso no está bien.
me quiero morir. Déjame morir. Unas 10. Quedan 15 minutos. Bueno, 11. Si se logra, si logra, si no, será otro capítulo más de muriendo por manos de Undyne. Ay, no. Si fuera como el Alice, yo hubiera guardado aquí. Está muy rápido. No, no hay ítems. Es lo peor. El único ítem que tengo es un cuchillo de plástico y eso no me da vida. Me voy a matar. De los primeros bosses. No sé qué me depara el futuro. 3 capítulos enteros solo perdiendo contra alguien más. ¿Pues a la otra del puente? No hay nada ahí. Miércoles.
¿Por qué no funciona cuando dice arriba? Go, go, no pude. Ah. No te pudo. Chiquísima. Sí. Y ya me estoy cantando. No hay un skip. No, mentira. No voy a poder. No. It's close. It's so close yet so far. I wanna cry. ¿De llorar? Me duele la cabeza. Ya no le tengo fe a esta partida. Perdí puntos por las. Es que no le encuentro la lógica.
ir por ahí y comprar, no sé, un cheque. Vamos a buscar un cheque. Creo que no había como... Tomemos su papiro, ¿qué dice? ¡No me contesta! No, iba a ver que te traigan algo. No, no tiene Uber Eats, no llega bien la recepción. Voy a dejar aquí. Naranjas, plums y manzanas. Sí, pero estaba muy caro. A ver, vamos a guardar. Muy bien. Okay. Acabo de guardarlo, significa que en mi inventario
debería tener eso. Ok. A ver, vamos. Chistecito. Vamos a caminar, tranquilizarnos. Acabo de ir un poquito así por las... Ahora sí vamos por el aire. No. Estaba pensando, tú, yo y Andain deberíamos salir juntos algún rato. Pienso que serían muy buenas amigas. Encontrémonos en su casa luego. No, ya no tengo vida. Pero ya no tengo vida. Ya no tengo vida. ¿Qué hago si ya no tengo vida? Ya no quiero. No, ya no quiero. ¿Pero puedo seguir corriendo? La armadura.
muy caliente, pero no puedo rendirme. Oye, no, el pececito necesita agua. Sí, no somos mala gente. Sí, ya pasó, sí, Dios mío, solo necesité 3 tés. Pay to win. Ah, se fue. Shelly agua. Estoy llorando. Sí, quiero agua. ¿Puedo? ¿Cuántos puedo? No. El agua se evaporó por el calor. Y el vaso se evaporó también. Pero un laboratorio tan extraño en un lugar así te llena de determinación. Uy, ve, Jolín. Hola, soy el señor del río. O soy la señora del río. No importa realmente, es no binario. Me encanta estar en mi bote. ¿Quisieras unírteme? Siento que si me subo al bote me muero. Pero vamos en botecito. Vamos a ir a... ¿Dónde iremos hoy? ¿A la cascada o a Snowden? ¡Oh! Ya vi, ya vi, ya vi. Vamos a la cascada. Pues vamos. Pet, 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 pet. El cuello se estira infinitamente en el cosmos. No te preocupes sobre eso. Le señore del río. Le señore. Pero... Bueno, regresa pronto. Pero muy pronto. Sí, sí quiero. Sí, me lleva de vuelta donde estaba. Vamos. Pero ya vi lo que se puede hacer. No puedo saludar a Sans, pero si quedaba así el otro lado. La habitación antes de la habitación de las ventanas que se oscurecen. Muy bien. Regrese pronto. Tralala. Ok, ya vimos. Ahí está el señor del barquito. Vamos a buscar a Sans. Uy, ¿y eso? ¿Qué es eso? Ok. Tenía sed, así que vine desde la cascada para conseguir una bebida. Ya. Eso me da miedo. ¿Sans? ¿Dónde se fue? No está ahí. Bueno, ya nada. Criatura rara. Laboratorio. Tal vez en un laboratorio. La gente observada. Eres tú. En efecto, soy yo. Está muy oscuro para ver cerca de las paredes. Oh, mira, un científico. Uy, muy brillante. Adiós, fíjate. Gracias. Bueno, muchas emociones para mí por el día de hoy. Me retiro normal. Descanse, hermosa personita. Dios. No esperaba que te aparecieras tan pronto. No me he bañado. Apenas estoy vestido. Está todo desordenado ahí. Ah.
el Dr. Alphys. Soy el científico real de Asgore. El dino es científico, pero no soy uno de los tipos malos. De hecho, desde que saliste de las ruinas, yo he estado observando tu viaje a través de mi consola. Tus peleas, tus amistades, todo. Originalmente te iba a detener, pero ver a alguien en una pantalla realmente me hace como que darles ánimos. Así que ahora te quiero ayudar. Usando mi conocimiento, fácilmente puedo guiarte a través de Hotland. Yo conozco una forma al castillo de Asgore sin problemas. Bueno, de hecho, solo hay un pequeño problema. Hace mucho tiempo hice un robot llamado Metatron. Originalmente lo construí para entretener. Y ya sabes, como una estrella televisión robótica o algo así. Bueno, recientemente decidí hacerlo más útil. Ya sabes, solo un poquito, unos pequeños ajustes prácticos. Como como características de combate antihumano. Por supuesto, cuando te vi venir, inmediatamente decidí que tengo que quitar esas características. Desafortunadamente, puede que haya cometido el pequeñito error mientras lo hiciera y ahora es una máquina imparable de matar humanos con sed de sangre. Pero afortunadamente no lo verás. ¿Viste algo? Ay, no. Oh, no. Problemita nada más. Oh, sí. Bienvenida, hermosuras. Ahí está Fio. Nuestro trivia de hoy. Oh, Dios. Ya puedo decir que va a ser un gran show. Todos den un gran aplauso para nuestro querido participante. ¿Nunca has jugado, Dava, querido? No hay problema, es simple. Solo hay una regla. Responde correctamente o mueres. Métete una atacada. Empecemos con una fácil. ¿Cuál es el premio por responder correctamente? Suena como que lo conseguiste. Continuamos. Vamos a llorar. Gritar está en contra de las reglas. Y está tu terrífico. ¿Cuál es el nombre de Inferno? Asgore Dreamer. Ok. Siente sobre mí, ¿vale? No sobre mí. ¿De qué están hechos los robots? ¿Metal y magia? Muy fácil para ti. A ver. ¡Ay, me está ayudando! Acabo de darme cuenta. Continuemos. No cuentes con tu victoria. ¿Cuántas moscas hay en...? Gracias. Sentir cómo está ayudando. Jugo de memoria. ¿Qué monstruo es este? Metatron. Ay, me siento muy halagado. Increíble respuesta, me encanta. Aquí hay una simple. ¿Cuántas letras en el nombre de Metatron?
Por supuesto, eso era muy fácil para ti. Pero ahora saca las armas. Alfis. No me estás ayudando a nuestro participante, ¿no? Deberías decírmelo. Te preguntaría una pregunta. Estoy segura que sabes la respuesta. ¿Quiere gustar, Alfis? No sé. Correcto. Doctor Alfis tiene un crush en... lo no conocido. Pero Alfis cree que hay alguien ahí afuera. Alguien mirándolo. Alguien que piensa que es linda e interesante. Hola, persona teórica. Doctor Alfis. Al doctor Alfis le gusta. Qué mal que no seas real. Qué triste. Hey, he investigado sobre eso. Hay universos alternativos allá afuera. Algún día tal vez pueda conocerlos. Dijiste exactamente lo mismo de Miu Miu y Security. Pero te daré el beneficio de la duda. Persona, si estás allá afuera, ¿qué te parece darnos una señal? Y no te corro. Sí. Eso. Ay, ahí tienes tu respuesta, ¿no es así? Bueno. El doctor Alfis, ayudante. El show no tiene tensión dramática. No podemos seguir así. Pero. Esto solo era el episodio piloto. Siguiente, más drama, más romance y más. Matanzas. No. Derrame de sangre. Hasta la siguiente, queridos. Bueno, eso realmente fue algo. Comida de perro. Espera. Déjame darte mi número de teléfono. Entonces, tal vez, si me necesitas, podría... Oh. ¿Dónde conseguiste ese teléfono? Es antiguo. Ni siquiera tiene texto. Espera un segundo, por favor. Aquí, lo he mejorado para ti. Puede mandar mensajes, objetos e incluso tiene un llavero. Incluso te he puesto en la red social número 1 del inframundo. Ahora oficialmente somos amigos. Sugar. Creo que es chica. Porque el robot se refería a ella. Voy al baño. Ok. Hay fideos internos y cola. Sí, tenemos fideos. Se va a hacer todo ahora. Oh, hay una especie de rompecabezas de Snowden. Es otaku. Es un varón. Debería ver. Alfis ha actualizado su estatus. Me acabo de dar cuenta que no vi a Undyne pelear con el humano. Bueno, sé que es imparable, así que le preguntaré sobre eso después. Ya, ahora debo llamar al humano y guiarle.
Voy a llamarle en un minuto. Psicodélico. El sonido del vapor y los engranajes te llegan a la determinación. Odio usar el teléfono. No quiero hacer esto, jefe. Oh my god, tengo mi garra sobre el último dígito por 5 minutos. Oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Solo voy a llamar. Ring, ring. ¿Aló? Quien sea que estaba llamando, ha colgado antes de que contestes. Hola, sí que. Los láseres azules, ¿no? Me refiero a Alfie, estoy aquí, hola. Los láseres azules no te lastimarán si no te mueves. Los naranjas, tienes que moverte y ellos, ellos no, muévete a través de esos. Bye. ¡Lo hice! Las manos no me han dejado de temblar desde que Undyne me llamó a preguntar sobre el clima. Espera. No hay clima aquí abajo. Entonces, ¿por qué me llamó? Los láseres han sido desactivados. Dios mío, olvidé decirle dónde ir. Tenemos esa foto de mí ahora. Es una foto de un... de un basurero con un montón de... filtros rosita y brillantes. Dios mío. Aquí es aquí. La puerta del norte se mantendrá cerrada hasta que tú resuelves los rompecabezas de la izquierda y la derecha. Pienso que deberías ir al de la izquierda primero, al de la derecha primero. Me pregunto si sería no divertido explicar el rompecabezas. El lugar... a ver, el camino para ir a trabajo está bloqueado, así que tengo tiempo de igualarme con mi show de Methodon en mi teléfono. Los efectos especiales fueron increíbles hoy. Ese humano casi se veía real. ¿Methodon? Sí, es el más popular estrella del inframundo. Su club de fans posiblemente tenga 3 docenas de miembros. Okay. La puerta que te guiará a través del área está cerrada, así que trata de romper esas. Pero me quedé sin provisiones, no, más amo, así que tuve que empezar de nuevo. Los de mis compañeros no me ayudarán, así que ni siquiera creo que quieran ir al trabajo. Dispárale a la nave opuesta, mueve las cajas para completar tu misión.
¿Eso es todo? Alguien aquí. Ese láser azul parece totalmente impasable, pero como el gran científico real, tengo un par de trucos bajo mi manga. Lo hackearé y lo apagaré. Mi madre. Oh, mira, colegialas. Hemos estado esperando cuando de repente un montón de rompecabezas se reactivaron de la nada. Esto es un enorme problema. Está genial. Tengo que cancelar la escuela sobre esto. Finalmente alguien apagó ese láser. Ahora que estamos libres podemos... Supongo que solo nos seguiremos parados aquí. No sé ni para qué quería estar aquí. Lo que sea, solo le explicaré. Creo que, sí. Sobre el rompecabezas en la izquierda y la derecha, son un poco difíciles de explicar, pero ¿ya los resolviste? ¡Increíble! No sé ni siquiera si tenía que venir aquí, pero aquí estoy. ¡Hey! Es un poco oscuro ahí, ¿no es así? No te preocupes. Hackearé el sistema de luz y lo abrillantaré. ¡Oh, mira! ¡Es una cocina! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Bienvenidos, hermosuras, al show de cocina premier del inframundo. Cocinando con el robot asesino. Recalienten sus hornos porque tenemos una receta muy especial por ustedes hoy. Vamos a hacer un pastel. Mi querido asistente aquí conseguirá los ingredientes. Todos denle una mano. Un aplauso. Necesitaremos azúcar, leche y huevos. Prepara ellos, cariño. Contraste el azúcar. Contraste la leche. Contraste los huevos. Buen trabajo. Solo ponlo en medio de este aparador. Perfecto. Buen trabajo, querida. Tenemos todos los ingredientes que necesitamos para hacer el pastel. Leche, azúcar y huevos. Oh, Dios. Qué momento más magnífico. ¿Cómo pude olvidarlo? Estamos olvidando del más importante ingrediente. Un alma humana. ¡Ping! Hola, estoy en medio de algo aquí. Espera un segundo. ¿No podrías hacer una sustitución en la receta? ¿Una sustitución? ¿Te refieres a usar otro ingrediente no humano? ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguien es vegano? ¿Vegano? Oh, bueno, me refiero... ¡Esa es una increíble idea, Alfie! De hecho... Justo tengo una opción aquí. Un brand, siempre conveniente... Que sepa alma de humano, una sustitución. Una lata de... Justo eso sobre el aparato.
Qué bueno para show. Bueno, querida, ¿por qué no vas a verlo? ¿Qué pa? Por cierto, nuestro show tiene un horario muy estricto. Si no puedes conseguir la lata en el siguiente minuto, simplemente tendremos que ir al plan original. Así que empieza a escalar. Oh, no. No hay suficiente tiempo para escalar. Afortunadamente puedo tener un plan. Cuando estaba, ¿cómo se dice? Mejorando tu teléfono, le agregué un par de características. Verás, ese enorme botón que dice Jetpack. Mira esto. No. Ahí vas. Deberías tener suficiente combustible para llegar a la cima. Ahora, sube. Nunca he sido buena en esta clase de juegos. Puede esquivar cosas. Y voy a morir. Pinche robot culero. Nos estás moviendo. No, no debía, no agregué lo siguiente de combustible. Rayos, lo siento mucho. Incluso cuando es algo así, yo aún así, así. Oh, no. Mira eso. ¿Qué? Me olvidé. Justo ahora es cuando tenemos un corte comercial. ¿Qué hablas? Desafortunadamente, eso significa que nadie está viendo esto ahora. Puede destruirte sin una audiencia en vivo. Parece que. Parece que me has enfrascado una vez, gracias al brillante doctor Alphys. Hasta la próxima, hermoso. Bye bye. No, estaba determinado que iba a perder. Supongo que lo logramos. Bueno, sigamos continuando. Una rara estructura. Ve en la distancia, llena de determinación. Pero hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy, hermosas personitas. Porque sí. Muy bonito y todo, pero. Oh, hasta se quita el full screen. Pero hasta aquí se va a quedar. A la final se redujo el delay. Me alegro mucho por eso. Y eso. Muchas gracias por acompañarme. Este episodio ha sido 7, 35 maneras de morir por on time. Pero gracias por acompañarme. Nos veremos posiblemente el jueves. Y si no, el próximo lunes. Pero nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, hermosas personitas. Descansen, dulces sueños y estaremos hablando. Sí, se logró. Gracias por todo su apoyo y acompañarme. Nos estaremos viendo luego. Ah.